Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso centro o camino de mesa tejido en punto de hojas, todas continuas, súper fácil de hacer y queda muy pero muy hermoso. Ustedes lo pueden elaborar ya sea con hilo, con lana, con el material que prefieran. Lo más interesante es que a pesar de que parece muy elaborado, es muy sencillo de hacer y además se trabaja muy pero muy rápido y en una tarde ustedes van a poder tener este precioso centro o camino de mesa, que pueden usarlo para decorar la casa, por supuesto, y ponerla súper hermosa, así como también para hacer un precioso regalo y, por qué no, para tejerlos, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. En esta oportunidad yo he utilizado lana color verde menta, que es una lana que viene matizada en degradé, crocheto ganchillo de 3 milímetros y las rosas las he trabajado con el modelo de rosas del video anterior de la toalla decorativa. Son las mismas rosas que yo he elaborado para colocarlas aquí porque me parece que les quedan súper fácil. Si ustedes nos ven por primera vez, solo le dan clic en este mismo video tutorial donde dice Taller Manual Perú y van a poder entrar al canal y ver el tutorial donde tenemos la toalla decorativa con estas hermosas rosas, además de los múltiples proyectos que tenemos de diferentes modelos de rosas, flores, girasoles y que ustedes pueden escoger también para colocar a manera de decoración en el centro de este hermoso centro de mesa de hojas. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Para nuestro modelo de tapetes en forma de hojas vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros y voy a tejerlo con esta lanita que es así matizada, es un verde menta que viene así en degradé. Pueden usar un solo color también si lo desean. Pueden trabajar con hilo, con el material que prefieran. Recuerden que si trabajamos con hilo delgado, el proyecto sale más pequeño. Y si usamos hilo lana más gruesa, va a salir más grande. Entonces, vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a tejer aquí un punto alto. Ahora voy a tejer 1, 2 cadenas y en el mismo lugar voy a tejer un punto alto. Vamos a jalar, nos va a quedar de esta forma. Voy a voltear el pequeño tejido y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí en el mismo lugar voy a tejer un segundo punto alto, voy a tejer separado 1, 2 cadenas, aquí voy a tejer 1 y 2 puntos altos, vamos a separar aquí 2 cadenas. Y aquí voy a contar 1, 2 y aquí en el tercero voy a tejer 1 y 2 puntos altos. Bien, ahí lo tenemos de esta manera. Voy a voltear el tejido y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí en el mismo lugar voy a tejer un segundo punto alto. Voy a hacer una cadena y voy a tejer aquí en el siguiente punto 1 y 2 puntos altos. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí voy a tejer 1 y en el siguiente 2 puntos altos. Voy a volver a tejer 1, 2 y 3 cadenas.
y vamos a tejer aquí lo mismo que hemos tejido acá, lo que quiere decir 1, 2 puntos altos, una cadena, y aquí en la esquina 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Me va a quedar de esta forma. Volteamos el tejido. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Aquí en el siguiente voy a hacer con este 3 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas. Aquí voy a tejer un punto alto. En el siguiente, 1 y 2 puntos altos. Igual estos dos. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí 1 y en el siguiente 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación. Voy a repetir este lado. 1, 2 puntos altos. Un punto alto, 1, 2 cadenas, repito esto mismo, un punto alto, y en el siguiente aquí en la esquinita, 1 y 2 puntos altos. Nos va a quedar de esta forma. Volteo el tejido. 1, 2, 3 cadenas. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, punto alto sin aumento. Siguiente, punto alto sin aumento. 4 puntos altos en total, separados de 2 cadenas. Y aquí repito lo mismo. Un punto alto, 2 puntos altos y 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora 1, 2 y 3 cadenas. Aquí va a ser igual 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a repetir lo mismo que he hecho aquí. 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. ¿Ven? Como he hecho esta hojita. Y aquí 1 y en el siguiente 1. En total 4. Igual que aquí. Esto es igual que esto. Separado de 2 cadenas. Y vuelvo a tejer un punto alto. Un segundo punto alto. Vamos a acomodar bien. Y en la esquina, 2 puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. De esta manera. Volteo el tejido. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Ahí está. Separo 2 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
Ahora aquí vamos a empezar a tejer lo que serían el siguiente grupo de hojas al mismo tiempo que aún no hemos terminado este grupo de hojas. Una, dos y tres cadenas. Aquí un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto, una cadena de separación aquí en el medio, un punto alto, una cadena de separación y aquí en la esquina un punto alto y un segundo punto alto en el mismo lugar. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, una, dos y tres cadenas. Y aquí voy a repetir igual, 4 y 4 puntos altos. Bien. Ahí van 2, 3. ¿Ven? Ya lo tejí, igual que acá. Volteo el tejido. Una, dos cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Siguiente, un punto alto. Siguiente, dos puntos altos. Una cadena de separación. Un punto alto. Siguiente, un segundo punto alto. Y ahora paso uno, de esta manera sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Ahora vamos a tejer una, dos y tres cadenas. Vamos a tejer aquí un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto, una cadena de separación y aquí en el siguiente un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto. Aquí una, dos cadenas de separación, aquí en el punto alto del centro, uno, dos puntos altos en el mismo lugar, dos cadenas de separación. Ahora aquí, un punto alto, un segundo punto alto. Una cadena de separación aquí en la esquina, un punto alto, un segundo punto alto, una, dos y tres cadenas. Miren el centro, nos va a quedar de esta manera. Aquí hacemos igual la disminución, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente 1 y 2 puntos altos, una cadena, nuevamente 1 y 2 puntos altos y ahora una disminución, punto alto sin terminar, vamos a acomodar aquí, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Volteo el tejido, dos cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo, una cadena, repito, punto alto completo y ahora viene la disminución que es un punto alto sin terminar. Un siguiente punto alto sin terminar y cierro todo junto. Como ven, se está formando la hoja. Ahora una, dos y tres cadenas. Y ahora vamos a tejer aquí un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. En el que sigue un punto alto completo. Separado de dos cadenas y acá un punto alto completo y en el siguiente un punto alto y un segundo punto alto separado de una, dos y tres cadenas
en el centro 1 y 2 puntos altos, 1, 2 y 3 cadenas, y aquí un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar, en el siguiente un punto alto separado de dos cadenas, aquí va un punto alto, siguiente, uno y dos puntos altos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en el centro? Prácticamente repetir lo que habíamos hecho acá. Si notan, este es el centro siempre, que viene siendo como la ramita de la hoja, y esto que estamos saliendo hacia este lado y hacia este otro lado, viene siendo las dos hojitas nuevas que van saliendo desde el centro del tallo, por decirlo así. Una, dos y tres cadenas. Aquí, punto alto sin terminar. Siguiente, punto alto sin terminar. Cierro todo junto. Siguiente, punto alto completo. Separado de una cadena. Punto alto completo. Punto alto sin terminar. Siguiente, punto alto sin terminar y cierro todo junto. ¿Qué está sucediendo? Estas hojas están cerrando y aquí están apareciendo las nuevas dos hojitas. Volteo el tejido. Una, dos cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Segundo punto alto sin terminar. Tres puntos altos sin terminar y cuatro puntos altos sin terminar, porque voy a formar ahora la punta de la hoja. Voy a acomodar aquí porque se me separa cada rato la lana. Ahí cierro todo junto, cierro el punto. Como ven, ya tenemos formada la primera hoja de este lado. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Aquí me voy a deslizar y me va a quedar así, como un cachito. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, 1 y dos puntos altos que van a hacer que yo tenga cuatro puntos altos. Una, dos cadenas de separación, un punto alto, dos puntos altos y aquí uno y dos puntos altos en el mismo lugar. Una, dos y tres cadenas. Aquí, 1 y 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas de separación. Aquí, 1, 2 puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, un punto alto y un siguiente punto alto. Aquí estoy empezando a tejer. Como les digo, el segundo grupo de hojas, este lado se repite aquí. Una, dos cadenas, un punto alto, aquí en el siguiente, un punto alto y aquí en la esquina, uno y dos puntos altos en el mismo lugar. ¿Ven? Igual, igual, y este es el centro. Una, dos y tres cadenas. Punto alto sin terminar. Segundo punto alto sin terminar. Aquí tres puntos altos sin terminar. Y cuatro puntos altos sin terminar porque vamos a cerrar la hojita.
cierro todo junto, cierro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Volteo mi tejido y aquí me voy a deslizar y me va a quedar así. ¿Ven? Un cachito para un lado y otro para el otro. Este es el centro y aquí estamos empezando a formar nuevamente las hojitas. Y al mismo tiempo, aquí nos va a tocar en esta hilera empezar a formar el tercer grupo de hojas. Entonces, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí nos toca tejer 2, 3 y 4 puntos altos. Separamos 2 cadenas y aquí 1, 2, 3 y 4 puntos altos. ¿Ven? Como cuando tejimos acá. ¿Qué estamos haciendo? Miren, estamos en esta fila y estamos repitiendo lo que hemos tejido aquí. Si se dan cuenta, lo mismo que hace el otro lado, ¿no? Entonces, en esta fila donde tejemos los 4 puntos altos, ¿ven? Sin aumento. Si observamos detenidamente nuestro tejido, nos damos cuenta que nos toca tejer otra vez, empezar a hacer el centro para formar el siguiente bloque de hojas, que sería el tercer bloque de hojas, porque este es el primero, este es el segundo, y empezaríamos a formar el tercer bloque de hojas en la fila donde tenemos los 4 puntos altos sin aumento. ¿Bien? Entonces, vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 cadenas. Aquí, 1, miramos nuestro mismo tejido, ¿no? ¿Qué nos toca tejer? Vamos a hacer esto exactamente. 1, 2, una cadena de separación. Aquí en el medio nos tocaba hacer un punto alto. Una cadena de separación y aquí nos tocaba tejer 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Igual, igual. ¿Ven? Ahí está. Solamente al inicio, miren, hemos iniciado para que vean. Si contamos este pedacito de inicio, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta nos ha tocado hacer de nuevo, empezar a tejer las hojas. Pero a partir de aquí nos va a tocar 1, 2, 3 y en la cuarta nos va a tocar hacer otra vez empezar a tejer las hojas. ¿Bien? Entonces, que nos toca justo donde tenemos los 4 puntos altos, como les dije aquí. Miren, y ahí nos toca, claramente. Entonces, 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí nos tocan los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas y nuevamente 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Ahora volteamos el tejido. ¿Qué nos toca? Si observamos nuestra secuencia, vemos, miren aquí. A partir de aquí, ustedes pueden ir avanzando el tejido. Ya realmente es repetitivo. Vamos a avanzar el tejido. Ya tenemos el de 4. Tenemos el de 4 que nos toca la hilera de disminución. Entonces, 1, 2 cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar. Cierro todo junto. 1, 2 puntos altos. Una cadena, porque cuando empezamos a hacer las disminuciones, tejemos una cadena de separación. Aquí un punto alto completo.
un segundo punto alto completo y una disminución, que es un punto alto sin terminar y un segundo punto alto sin terminar. Cierro todo junto, ¿ven? Igual que aquí. Ahora una, dos y tres cadenas aquí, punto alto completo en el mismo lugar, un segundo punto alto. Ahora nos va a tocar tejer una cadena. Vamos a tejer aquí un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto. Una, dos cadenas de separación y aquí uno y dos puntos altos en el mismo lugar. Una, dos cadenas de separación. Aquí un punto alto, un segundo punto alto, una cadena de separación, un punto alto y un segundo punto alto en el mismo lugar. Nos va a quedar de esta manera y miramos nuestro tejido, ¿ven? Si estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí, lo estamos haciendo acá. Nuevamente, una, dos y tres cadenas. Aquí nos toca la disminución. Cierro todo junto. Uno, dos puntos altos, una cadena de separación. Uno, dos puntos altos. Aquí nos toca la disminución, punto alto sin terminar. Vamos a agarrar aquí. Siguiente punto alto sin terminar y cierro todo junto. ¿Ven? Ahí está. Volteo el tejido. Una, dos cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Punto alto completo. Cadena de separación, punto alto completo, aquí toca la disminución, de esta manera, ahí lo tenemos, una, dos y tres cadenas, y aquí vamos a tejer un punto alto, en el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, el punto alto completo. ¿Qué es lo que estamos tejiendo? Si observamos el tejido en la repetición, nos encontramos en esta parte. ¿Ven? Ahí se ve claramente. Ahora, una, dos cadenas de separación. Aquí, un punto alto. Y en el siguiente viene el aumento, 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar, 1, 2 y 3 cadenas. Estos dos puntos altos son el centro, por decir, de la hoja. Ahí está, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar. Estoy tejiendo esto mismo. Siguiente, un punto alto separado de dos cadenas. Aquí un punto alto. Siguiente, uno, dos puntos altos en el mismo lugar. Una, dos y tres cadenas. Toca la disminución. Ahí está, cierro todo junto. Siguiente punto alto completo, una cadena. Nuevamente el punto alto, completo. Y ahora sí la disminución. Ahí está, cierro todo junto. Se va notando grupo de hojas.
segundo grupo de hojas, y aquí está empezando a, como quien dice, a nacer el tercer grupo de hojas. Tallito en el centro, volteo el tejido, una, dos cadenas. Ahora nos toca tejer aquí, segundo punto alto sin terminar, aquí tres y cuatro puntos altos sin terminar. Vamos a volver a cerrar la siguiente hoja. Cierro todo junto, cierro el punto. Claramente tenemos ya, miren, una hoja y dos hojas. Aquí vamos a repetir las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Aquí que nos toca deslizarnos, que voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y en el mismo lugar, un segundo punto alto. Y aquí van 2 y van 3 y en total nos salen 4. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, un segundo punto alto, aquí en el mismo lugar, 1 y 2 puntos altos. Bien, entonces la separación, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en el centro, 1 y 2 puntos altos. Nuevamente, 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí, repito, un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, un punto alto. Siguiente, un punto alto. ¿Qué estamos haciendo? Igual aquí, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Dos cadenas de separación. Uno, dos, aquí uno y dos puntos altos. Este es el tercer grupo de hojas que estamos haciendo y como ven, va saliendo exactamente igual. Una, dos y tres cadenas, aquí, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, van dos, tres y cuatro puntos altos, vamos a acomodar, cuatro puntos altos sin terminar, cierro todo junto, cierro el punto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Volteo el tejido. Aquí me voy a deslizar. Bien, miren, claramente ya tenemos un grupo de hojas, dos grupos de hojas y este es el tercer grupo de hojas. Y en esta hilera nos tocaría, si queremos hacerlo larguito, larguito y hacerlo hoja más grande, pues continuamos repitiendo, pero en este caso yo ya voy a terminar con la hoja en punta a su vez. Entonces, como voy a terminar con la hoja en punta, este centro que vamos a trabajar aquí no va a ser doble, porque si no nos saldrían dos hojas más, sino va a ser distinto. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí van dos, tres y cuatro puntos altos. En esta hilera donde teníamos los cuatro puntos altos sin aumento, es donde nos toca o que empiecen a nacer nuevamente dos hojas a cada lado, o como en este caso, que nazca una sola hoja hacia arriba para formar la punta de nuestro proyecto. Y ahora tejemos una, dos cadenas de separación. Uno, dos, tres, cuatro, una, dos y tres cadenas. Y aquí voy a tejer uno, dos puntos altos separados de una cadena.
y 1 y 2 puntos altos. Esto lo voy a hacer cuando yo ya quiera dar por finalizada toda, por decir, esta rama de hojas. En este caso va a ser a este nivel, cuando yo ya tengo 1, 2 y por formar la tercera hoja, y la última va a terminar en punta. Entonces, 1, 2, 3 cadenas, aquí los 4 puntos altos. Bien, esto lo tejemos así, igual que esto. Entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a voltear el tejido y vamos a tejer 1, 2 cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. 1 y 2 puntos altos. Ahora una cadena aquí, punto alto, 2 puntos altos, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a tejer 4 cadenas porque no quiero que estas hojitas me queden tirantes, porque esta ya es la última que va hacia arriba. Aquí, un punto alto, en el mismo lugar, un segundo punto alto, siguiente punto alto, 1, 2 cadenas, un punto alto, siguiente 1 y 2 puntos altos. Bien. 1, 2, 3 cadenas. Aquí de nuevo la disminución. Punto alto completo y punto alto completo. Una cadena de separación. Punto alto completo. Segundo punto alto completo. Aquí la disminución. Cierro todo junto. Bien. Volteo el tejido. 2 cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar. Segundo punto alto sin terminar. Cierro todo junto. Siguiente punto alto completo. Una cadena de separación. Punto alto completo. La disminución. ¿Está? Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Lazada aquí, punto alto completo, en el mismo lugar un segundo punto alto, 3 y 4 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, 1, 2 puntos altos, y aquí en la esquina, 1 y 2 puntos altos. ¿Ven? Ya tengo las dos hojitas y esta es la última. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y repito, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar. Vamos a acomodarlo. Cierro todo junto, punto alto completo, separado de una cadena, punto alto completo y la disminución, 1 y 2. Cierro todo junto, ¿ven? Ahí se va notando. Volteo el tejido y vamos a tejer aquí 2 cadenas, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar. Vamos a volver a cerrar la hoja. Cierro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10 cadenas. Aquí me voy a deslizar, ¿ven? Y con esto yo ya tengo, miren, una hoja, dos hojas, tres hojas y obviamente esta hojita del centro. Una, dos, tres y cuatro cadenas. Acá me tejo los cuatro puntos altos. Van dos, tres, cuatro. Una, dos cadenas de separación. Uno, dos, tres, cuatro, y aquí una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Aquí uno, dos, tres y cuatro, que es lo que hemos venido tejiendo cuando vamos a cerrar las hojitas. Cierro, cierro el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Perdón, 8, 9 y 10 cadenas. Volteo el tejido. Aquí me deslizo. Y ahora vamos a tejer una, dos cadenas. Aquí voy a cerrar. Y uno y dos puntos altos. Una cadena de separación. Uno, dos puntos altos. Y aquí la disminución. Uno, dos puntos altos sin terminar. Y cierro todo junto. Volteo porque ya estoy haciendo solo una hojita. Una, dos cadenas. Disminución. Siguiente punto alto completo. Cadena de separación. Punto alto completo. Disminución. Ahí está. Cierro todo junto. Volteo el tejido. Me toca cerrar esta hojita. Dos cadenas. Ahí van dos puntos, tres puntos y cuatro puntos. Cierro todo junto. Cierro el punto. Y ahora vamos a trabajar el bordecito de nuestro tejido que yo le he querido dar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Aquí voy a prender así y me deslizo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cadenas. Y aquí me deslizo. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenas. Y de la misma manera, tomando así las hebritas y la cabecita, por decir así, del tejido, me deslizo. Me va a quedar así, como un moñito, como una puntita en forma de tres mini hojitas. Ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, perdón, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cadenas. Yo le estoy poniendo 12 cadenas pues porque es la cantidad que le hace hasta que llegue aquí a mi hojita. Si por alguna razón su lana o hilo es más grueso, o tejen más flojito, más apretado y requiere más, agregan una más. Si requiere menos, le quitan una. Bien, el asunto es que llegue a esta altura, no tirante,
y que forme así para darle un bonito acabado a nuestro tapete. Entonces terminamos ahí con un punto bajo y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Una vez que tenemos los 10 puntos o cadenas, aquí nos vamos a deslizar y vamos a repetir este moñito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Tomo de esta manera y me voy así hasta el centro. 7 cadenas, 10 cadenas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y voy a pasar así y me voy hasta el centro. ¿Ven? Y ahora 7 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago exactamente lo mismo y me voy hasta el centro. Ya tengo otra vez el mismo moñito que hemos tejido aquí. Y ahora las 12 cadenas o puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí el punto bajo. Y otra vez las 10. Entonces, vamos a repetir. Ahí está. Aquí las 10, el moñito. Las 12. Aquí con el punto bajo, otra vez 10 y otra vez el moñito. Entonces, miren, hemos trabajado todos igual hasta llegar a lo que sería la última hojita. Ahora aquí vamos a tejer 25 puntos o cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 puntos o cadenas. Vamos a fijarnos que nos ocupe el espacio hasta aquí. Bien, que no nos quede ni muy tirante ni muy suelto. Aquí vamos a tejer así un punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer una lazada. Voy a tomar así el punto alto como en relieve por el derecho. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí me voy a deslizar. Bien, esto me va a quedar así como un tallito que me va a servir para unir una hoja con la otra en este extremo para poder hacer nuestro centro de mesa. Vuelvo a repetir ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 25 puntos o cadenas para hacer exactamente lo mismo, pero en esta forma. ¿Ven? Aquí tenemos los mismos 25 puntos o cadenas. Vamos a acomodar este. Ahí está. Aquí me voy a deslizar y voy a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a pasar de esta manera y me deslizo exactamente el mismo moñito. Voy a trabajar igual que hice todo este lado. Todo este lado hasta llegar a la parte superior. Entonces, miren aquí, estamos terminando con las 12 cadenas y pues simplemente nos vamos a deslizar de esta manera hacia atrás. Vamos a cortar la lanita y vamos a esconderla. Bien. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, miren, vamos a poner
este lado con este lado, o sea, los dos tallitos de esta manera, y los vamos a unir aquí con agujita de lana. Y luego yo le voy a poner estas rositas que hemos trabajado recientemente en el video de la toalla decorativa. Hemos trabajado recientemente estas rosas. Yo les voy a dejar aquí el enlace al debajo del video. Aquí debajo, miran para que vean el enlace. O si no, le dan clic aquí donde ven el logo, donde hay una fotito pequeña. Ahí es donde dice logo, ahí le dan clic y van a poder entrar al canal directamente para que vean el video anterior de la toalla decorativa, en el que les enseño paso a paso cómo elaborar estas hermosas rosas. Tenemos en el canal también diferentes modelos de rosas que ustedes pueden hacer, y en este caso estoy usando este modelo de la toalla decorativa, el video anterior, para colocarle aquí. También pueden colocarle diferentes tipos de flores, ya que tenemos girasoles, muchos modelos de flores. Miren, vamos a simplemente unir de esta manera con la agujita de lana, tomando ladito con ladito, pero voy a voltear así por lo que sería el revés, y voy a unirlo aquí del tallito. Y luego simplemente pues vamos a coser las florecitas, las rosas si queremos, o la flor que querramos, o si queremos solo que luzca con forma de hojas, también lo podemos dejar de esa manera. Como les repito, en el canal hay muchos, pero muchos modelos de flores. Solo tienen que entrar al canal, le dan clic, como les digo, en el logo, o también ponen en el buscador de YouTube, escriben Taller Manual Perú, le dan clic y van a poder entrar al video de las toallas decorativas, donde tengo estas rosas, o tenemos, como les digo, muchos modelos de rosas. Bien, remato, corto, escondo la lanita, me queda unida así las hojas por este lado, y aquí yo voy a simplemente colocar las rositas con puntaditas, y les muestro cómo luce terminado este hermoso centro de mesa. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso centro o camino de mesa terminado, tejido en punto de hojas. Queda súper lindo. Ustedes lo pueden tejer ya sea con hilo, con lana, y va a quedar muy, pero muy lindo. Yo lo he acompañado con las dos rosas que hemos tejido en el video anterior de la toalla decorativa, con las flores estrella. Si ustedes nos están viendo por primera vez o no han visto el video, solo entran al canal, ya sea dándole clic en este mismo video tutorial donde dice Taller Manual Perú, van a poder acceder al canal y ver nuestros más recientes videos y los diferentes modelos que también tenemos de flores, y ustedes escogen las que más les guste. Yo he utilizado la de la toalla decorativa que he subido recientemente. Ustedes pueden escoger los diferentes modelos de flores, ya sea girasoles, los diferentes modelos de rosas con diferentes puntadas, desde las más simples hasta las más elaboradas. Tenemos muchos, muchos modelos de hermosas flores que ustedes pueden colocar para acompañar este precioso centro o camino de mesa de flores, de hojas. Entonces, espero que se animen a hacer este hermoso proyecto. No olviden compartirlo con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que tenemos ya más de 1700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso, todo tipo de decoraciones para el hogar y poner la casa súper hermosa con estos lindos y súper fáciles proyectos. Entonces, ya saben, estamos subiendo videos tutoriales de 3 a 4 veces por semana con lindos y novedosos proyectos. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.